de poder hacer un buen papel, ¿no? De tratar de armar un equipo competitivo y, bueno, en lo posible de estar dentro de los cuatro primeros, en lo posible, ¿no? Uh-huh. Han jugado varios partidos amistosos. ¿Te gustó el equipo en estos encuentros? ¿Fuiste probando? Contanos un poco sobre eso. Lo que hemos hecho en este mes y medio de trabajo es primero armar un plantel, que si bien teníamos jugadores ya en el club, creíamos que estaban faltando algunos refuerzos, y bueno, creo que desde que arrancamos a mirar jugadores y hacer partidos amistosos, hemos logrado, ya estamos en condiciones, es decir, que armamos un plantel, juntamente con los chicos que van a venir de afuera y los que tenemos acá y algunos chicos inferiores, y bueno, ya, nosotros ya estamos preparados para empezar a cambiar. Creo que no hay equipos así en esta zona. Me parece que por lo menos por lo que uno escucha, por lo que uno ve, por lo que hablan los demás, la mayoría de los equipos se han reforzado, otros mantienen el mismo plantel. Algunos se le han ido jugadores, pero bueno, hay equipos que ya estaban armados desde el año pasado, que eso ya es mucho, ¿no? Y aquellos que nos estamos armando este año nos va a costar un poco más, pero creo que va a ser un campeonato muy, muy, muy apasionante, como hace tiempo me parece que no se venía dando, donde los equipos, la mayoría de los equipos se han reforzado, ¿eh? El fútbol local ha crecido muchísimo, los jugadores que vienen de afuera le dan jerarquía, más la jerarquía que tenemos acá, porque nosotros tenemos buenos jugadores en la ciudad, hay buenos jugadores en todos los equipos, creo que va a ser un lindo campeonato. Si tuviera que darte el parámetro, por lo que uno conoce a los jugadores, porque no conozco a todos, pero creo que Atlético de Roque Pérez se ha reforzado muy bien. De mitad de cancha para adelante, creo que es un equipo muy, muy potente. A pesar que el otro día haya perdido el otro día acá la final con muy meritoria ganada por este chico, ¿no? Pero creo que es un equipo a pelear el campeonato, me parece. Y bueno, después, no conozco a los demás, pero Files, el campeón el último que viene jugando finales, un equipo consolidado, cambió de técnico, pero bueno, La Acera es un equipo que siempre viene y está en la conversación, Deportivo Coreano, que es el último campeón, creo que han traído muchos jugadores también. Y bueno, y nosotros vamos a estar ahí para la conversación. Por lo menos el primer objetivo es clasificar. Venimos por ahí de no clasificar el año pasado. Cosa que va a ser muy difícil este año también, clasificar, pero bueno, el contexto del campeonato es totalmente diferente, los equipos se han armado totalmente diferente y creo que va a ser muy difícil, pero bueno, el primer paso es tratar de clasificar para después ver qué es lo que sucede. Este es tu tercer ciclo al frente de la primera de Mareselva. ¿Notás diferencias en vos con las etapas anteriores? Hoy te podría decir que uno, a medida que va pasando el tiempo, ha ido aprendiendo mucho más. Pero eso no es garantía de que ¿cómo es que? ¿Cómo te puedo explicar? Garantía hoy, de éxito. Exactamente. Hoy uno conoce más de entrenamiento, conoce más de preparación física, conoce más de táctica. Hay mucho para mirar, para aprender. Pero bueno, yo creo que los técnicos son como una parte. Si vos no tenés buenos jugadores, podés traer a Guardiola que son los jugadores los que te van a llevar al éxito. Yo creo mucho en los jugadores, creo en el día a día, en conversar con el jugador, en preguntarle cómo se siente, cómo está, en participar, ¿entendés? Cosa que por ahí en otra época no se hacía eso. ¿Entendés? Estás cómodo, con el entrenamiento, estás cómodo con esto, ¿qué te parece? Después la última palabra, como siempre, la tiene que tener el técnico. Pero creo que han cambiado los tiempos. Y más a este nivel, ¿no? Porque, sin lugar a duda, como veníamos hablando,
recién ahora los chicos que juegan bien están tomando conciencia de que si no se entrenan, no pueden jugar. Si nosotros empezamos a tirar los conceptos de los jugadores, los vamos, me parece que... Yo creo que lo primordial es cuál es la idea. Si la idea es clara, de juego, creo que ya tenemos gran parte de lo que queremos. Y después, el sistema que vayamos a utilizar, que se adecue más a lo que nosotros vamos a jugar. Y después cuatro o cinco conceptos más que me parece que son importantes. Y el jugador es muy inteligente. ¿Cuál? Usted le dice, mira, tenés que hacer esto, anda por acá. Si lo cargas también de 10 conceptos, el jugador tiene que saber 3 conceptos que son básicos, me parece a mí, y después el conjunto del equipo va a resolver que es lo más difícil, que es jugar en equipo. Es muy difícil jugar en equipo. Concretamente, ¿cuál va a ser la idea de juego que va a tener este Mareselo? La idea de juego, es defenderse lo mejor posible con la pelota, tratar de recuperar cuando la perdemos, el que está más cerca de la pelota empieza la presión, y después tratar de jugar al fútbol. Eso es lo que vamos a intentar. Después, si jugamos, no sé, 4-4-2, 4-2-3-1, si bien el esquema es importante, yo creo que más importante es la idea de juego. Si vos tenés una idea de juego y más o menos tratás de trabajarla la semana y después el jugador que viene la toma enseguida, ¿me entendés? Se te hace mucho más fácil. Y más cuando tenés jugadores por ahí con experiencia de haber jugado a otro nivel, donde vos le decís, mira, nosotros queremos jugar así, 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 listo, adentro, está. Nosotros necesitamos adentro de la cancha líderes. Si vos no tenés líderes adentro de la cancha, se hace difícil. Entonces creemos que nosotros hoy en día tenemos un par de jugadores que pueden manejar los tiempos, que pueden manejar los movimientos, y eso es muy importante para un equipo. El esquema ideal es el que siempre nosotros hemos jugado, 4-3-1-2, pero bueno, a ver, nosotros seguramente vamos a jugar otro esquema. Y en algún momento vamos a jugar ese esquema. Pero yo creo, te vuelvo a repetir, me parece que si bien el esquema es importante, yo creo que más la idea de juego es más importante que el esquema. Porque ya lo decía un gran técnico, que los números y los... Si uno quiere jugar de una forma, puede jugar 4-4-3, distinto, pero si hay una idea de juego, es lo que para uno, como es, yo priorizo eso. Juego y después vemos. Si yo tengo dos delanteros y veo que puedo jugar los dos, vamos con los dos delanteros y vemos cómo armamos el medio campo. ¿Entendés? 4 atrás siempre me gusta más. 4 y los laterales vayan arriba. ¿Entendés? Pero bueno, ver, ¿tenés laterales que vayan arriba? Tener laterales que puedan salir jugando. Entonces, a veces es muy difícil armar un equipo a la perfección de lo que uno quiere, porque esa es la realidad. ¿Entendés? Si uno empieza, ¿entendés? Cuando yo quisiera, no sé, un 4 como Añarte. O sea, esa es, ¿entendés? O un 5 como Busqué. Que lo podemos encontrar. Pero bueno, después los demás que están alrededor. Entonces, viste, eso es difícil. Adaptarse a lo que vos tenés y después traer dentro de las posibilidades de lo que vos querés para jugar de la forma que a vos te parece que tenés que jugar. Sí, yo el otro día le decía a un amigo, decía, pero puede pasar lo siguiente, jugamos todo el partido bien. Pelota al palo y entra. Pelota al palo y sale. Si entra, sos guardián de piedra. Y si sale, son... Entonces, viste, uno hace todo lo posible y la verdad que estamos trabajando lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo, para que las cosas salgan lo mejor posible. Y si después no nos salen, y bueno, yo hice todo lo posible, el cuerpo técnico hizo todo lo posible. Tenemos 6 personas trabajando lunes, miércoles, viernes y los domingos, ¿verdad?
no es poca cosa. Armar un cuerpo técnico no es fácil. Gente que quiera trabajar, que quiera estar a la noche, ¿entendés? Todo para mí también, para las familias de ellos, ¿entendés? Entonces, hay un montón de situaciones y de contextos que, a ver, aquel por ahí que vive de esto o que por ahí se gana un mango y cobra, está en todo su derecho, ¿eh? No, ¿entendés? Por ahí es diferente, porque en la casa se ve diferente, pero uno que lo hace de pasión, que lo hace de onda, porque le gusta, es distinto, ¿entendés? Porque deja su familia, le resta tiempo, ¿entendés? Entonces es complicado porque a veces te entienden, a veces no, pero bueno, es lo que a uno le gusta. Y nosotros venimos trabajando ya de manera, digamos, ¿cómo te puedo decir? Desde que Madreselva tiene la cancha, creo que hizo un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque al tener, es como cuando uno se hace la casa. Vos tenés tu casa, si es cuatro chapas, es tuya, sabés que vas y te metés adentro, ¿entendés? Y nadie te va a sacar. Entonces, desde que Madreselva inauguró la cancha, ya te decía, dio un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque los chicos tienen un lugar donde ir a entrenar. El sentido de pertenencia es, ¿cómo te puedo decir? Vos te das cuenta. Jugamos nuestra cancha, tenemos nuestra cancha. Creo que desde el 2010 hasta acá se ha trabajado de una forma muy buena y creo que lo que viene va a ser mejor también, porque siempre lo que viene siempre va a ser mejor de lo que pasó. Porque si aquel que viene ve lo malo que se hizo, no lo va a volver a cometer y entonces va a ir sobre otras cosas. Se podrá equivocar en algo que por ahí no se hizo bien. Pero la idea es tratar de nutrirnos de jugadores. Hoy nosotros estamos contando en el plantel con 20 jugadores, de los cuales 7 son de división inferior. Prácticamente van a jugar 3 o 4, que no es poco, que el año pasado jugaban en cuarta, y 2 podrían ir al banco, más 2 o 3 que por ahí pueden esperar. Y vamos a tener 1 o 2 chicos más que este año están en cuarta, también en el plantel. Entonces, si esos chicos entienden que entrenándose tienen la posibilidad de jugar, a pesar de ser chicos, creo que está bueno. Y si más, a esos chicos vos le ponés al lado un jugador como Toto García, con una experiencia extraordinaria, que le va a transmitir, por ejemplo, al segundo central que va a jugar, que el año pasado no jugó, que prácticamente va a ser el titular, ¿me entendés? Que es un chico de 16 años, cumple 17, con unas condiciones tremendas. ¿Te imaginas si ese potencial que tiene ese chico, cómo juega? Más la experiencia que le puede aportar un jugador como Toto García al lado, ¿me entendés? Lo va a potenciar y lo va a mejorar. Nosotros en el medio campo hemos traído un jugador como Libramento, que ya lo va a ver jugar, con unas condiciones extraordinarias. Con una dialéctica y una forma de hablar muy educada. Donde Tommy Martínez, para mí, el potencial jugador de la liga, se puede llegar a nutrir de una forma extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos formar un buen equipo? Sí, está bien. ¿Queremos traer jugadores? Sí, por supuesto queremos traer jugadores. Lo que queremos traer jugadores para que nos potencien a los jugadores buenos que nosotros tenemos. Y eso es lo que tienen que entender los chicos. Que cualquiera puede jugar en primera. Pero bueno, jugar en primera conlleva entrenar, tratar del sacrificio que eso lleva, tener que por ahí un sábado acostarse temprano, ¿me entendés? Son chicos, ¿cómo sé? Entonces, un montón de factores. Si tenemos la suerte de que estos chicos que ya se dieron cuenta, que ya han jugado la mayoría de los partidos titular con gente al lado de ellos, ya en estos partidos han aprendido. Entonces, ¿tenemos inferiores? Sí, tenemos. Yo no, con los equipos que hemos jugado,
yo no he visto por ahí chicos tan chicos como los que tenemos nosotros de la calidad que tenemos. Te puedo decir Martínez, te puedo decir Rosconi, te puedo decir Cagliari, ¿entendés? Te puedo decir, hay otro chico que espere, que es de cuarta, te puedo decir, no sé, la verdad que es un chico que acaba de llegar con unas condiciones bárbaras, estaba en Salgado, que yo no sé cómo Salgado lo dejó ir, ¿me entendés? Que a mí, ¿me entendés? Es un jugador potencial para primera. A ver, el tema es eso, el tema es tratar de que el chico no fracase, que el chico crezca jugando al fútbol al lado de una persona que le pueda enseñar, más lo que le podamos aportar nosotros, más lo que va a aprender con un jugador de experiencia al lado. Creo que uno debe estar lo más sereno posible a la hora de conducir el equipo, porque en realidad en ese momento está cumpliendo una función muy importante, donde la cabeza del grupo tiene que estar lo más fría posible. Y bueno, creo que ojalá no quiera. Siempre hemos tenido una conducta bastante, bastante buena, hemos discutido, por ahí renegado, pero nunca por ahí hemos hecho quedar mal al grupo, que eso es lo importante. La idea es esa. Después, esto es fútbol, ¿viste? La pasión te puede llevar a cometer algún error, pero bueno, ante todo está el club, primero está el club y después las personas, esa es la verdad. Bueno, yo hoy me toca cumplir ese rol de dirigir a tu equipo, es la verdad, del cual soy hincha, dirigente, aguatero, todo lo que uno puede hacer, no, por ejemplo lo hace, ¿entendés? No hay distinciones acá, tanto el presidente como el todos trabajan para que el club salga lo mejor posible adelante.